Hello class, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Yes, Sure, good yes, evening. I can. Hi, how is it going? ¿Cómo le va? How is it going? Good evening, teacher. Good evening. Hoy no voy a poder activar cámara por lo de la señal, pero aquí estoy, presente. That's all right. No, créanme que incluso a mí me está fallando un poquito. Si ven que tengo incluso bajones de luz, es porque Okay, está thank fallando. That's all right. you. Don't Sure. worry. Dígame. A varios, no, a mí me costó ingresar a la clase y varios están en la misma situación, lo están comentando en el chat. Veamos ahorita. Es cierto, dice. Good evening, No me teacher. deja accesar. Ya a mí, ya logré entrar. Good evening, welcome back. Creo que este clima no quiere que demos clases, no, pero aquí estamos listos. We are ready. Flavio, está lloviendo. Sí, es cierto. Aquí también creo que ahorita acaba de empezar a llover un Sí, aquí poco está más lloviendo, fuerte. también aquí llueve fuerte. Ojalá ¿Verdad? que podamos escuchar bien. Sí, es cierto. Si no, ahí está la clase en YouTube, que la estamos grabando desde ya para que, en caso de que haya algún inconveniente, ustedes puedan repasar el contenido de esta sesión. Class Thank you. number two que vimos ayer. Repasemos. Class number one. ¿De qué hablábamos? Cardinals number. Yes. Ordinal Ordinal numbers. numbers. Comparábamos dos tipos de números. ¿Cuáles eran? Ordinal numbers era uno. ¿Cuáles eran los otros? Cardinal. Ordinal numbers. What are the cardinal numbers? Deme un ejemplo de cardinal numbers. One, two, three, Three, four. four, All five. right. Excellent. Now give me examples of ordinal numbers. First, First, third, second, second, third. third, All fourth, right. Fourth, second, third, fifth. fourth, fifth, Fifth. sixth, seventh, eighth. Yes. Y nos memorizábamos o veíamos ayer from number one, creo que íbamos del 1 hasta el 31. ¿Cuáles son las excepciones? Aquellos que apartamos. ¿Cuáles eran? First, second, Mm-hmm. third. Wait. Third, Fifth. First, third, ajá. fifth, ninth, Fifth, ninth. twelfth, twenty-eighth, 20th, 20th, 10th, thirtieth, and 30th. thirty, Ahí está, pues sí lo recuerdan, qué bien. thirty. Estos cambiaban totalmente. Number 1, 2, and 3 no tiene nada que ver con el número cardinal. Decíamos que este era first. This one is. Second, This one is. third, Third. En third, este caso, a todos los demás, third, five, nine, 12, 20, and 30, a esos a todos se les agrega TH. Pero ¿por qué están en mi grupo de excepciones? Porque hay ciertas modificaciones al escribirlos. Five, reemplazábamos y decíamos fifth. fifth. Igual aquí, nine, reemplazábamos, we drop E y Ninth. decíamos ninth. The same as here, 12. ¿Qué hacíamos acá? Reemplazamos. Y Sí. ahora, 12th. 12th. 20 or 20. Oops, I'm still 28th. missing this one. Igual, reemplazamos. 20th. Lo mismo con el 30, que es así. But we drop Y. And now we have it like this. Así que es necesario que solo este grupito tratemos de comprender por qué es que está en mis excepciones. Porque hay ciertas letras que yo reemplazo.
o Quito, incluso. ¿Yes? Vaya, ese es como el repaso para que recordemos. Ya nos vamos a ir a la asistencia, va. Before, si es necesario que hagamos el repaso. ¿Y para qué necesitaba los ordinal numbers? ¿Qué tipo de información expresábamos? Yes, Edith. Dates, fechas. Let's make this comparison. ¿Se acuerdan? Forma descrita de la fecha. Comparemos American English and British. ¿Cómo van a escribir la fecha en inglés americano, que es el que nosotros expresamos o practicamos, ¿verdad? Primero tenemos una forma que sería month and day. What day is today? ¿O cuál es la fecha de ahora? Podríamos decir is October 31st. Very first. Probablemente, ajá, probablemente muchas veces lo vean sin la terminación del ordinal. Pero al hablar, al leerlo, necesitamos decir 31st, aunque no esté redactado con su forma en números ordinales. ¿Okay? Pueden leerlo solo así, October 31st, y está bien. O podríamos incluso escribir día, Sorry. mes y el año, pero lleva un orden, ya vieron. Month, day and year. De acuerdo a eso, redactemos la fecha de ahora. Mes, ¿qué mes estamos? October. 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 ¿Y equivale a qué? El mes número 10. 10, ¿verdad? 10. Entonces sería 10. 10. ¿Cuál es el día? Thirty 31st, aunque lo escribamos así, first, es 31st, y el thirty año. first, thirty first. 2023. Muchas veces podrían ponerlo 2023 o la forma corta, que sería así, 23. Ahí está. Entonces, ustedes eligen cómo redactar. Mes más la fecha o redactando month, day and year. Así se redacta. Hay que tener ese cuidado porque cuando lo vemos en inglés británico, que es el que no usamos, pero probablemente podamos comparar, es lo opuesto. Day, month, and year. Se les hace similar esta información en inglés británico. En español, ¿verdad? En En español español, nosotros sí es lo redactamos igual. igual. This is in Spanish. Así se redacta en inglés británico y en español. Pero en inglés hacemos cierto cambio. El mes al inicio. Luego we have the day and after that we have the year. ¿En qué dispositivos ustedes pueden visualizar la fecha así? ¿O en dónde se visualiza así la fecha con este formato? Where? ¿Dónde In the podríamos cloud. ver? Ajá, okay. How about your laptop, your computer? Yes. How about your cell phone? Let me check my cell phone. En el mío aparece diferente. Pero este formato es el más usado. Day, month, and year. En inglés, month, day, and year. ¿Ok? And that's it. ¿Qué más? Destaquemos acá esto. Dice, we always use ordinal numbers for the date in English. Claro. Pero si se fijan lo que yo les decía, no siempre se escribe en ordinal. Pero al hablarlo en spoken English, ahí sí, es necesario ya no decir seven, sino seventh. Ayer veíamos esto también. We always start with capital letters. Todos los meses
Los días del año se escriben con capital Capital. letters at the beginning, siempre. ¿Qué más? ¿Qué más? Para leer los años o para escribirlos, we normally divide years into two parts. Se dividen en dos y se leen en parejas. For example, we have this, el que está en el ejemplo sería 1984. 2023. Entonces lo dividimos en dos también y decimos 2023. 2023. Eso es para el cuando nosotros estamos hablando, ¿ok? 2023. ¿Sí? Puede ser que ustedes solo lo visualicen así. Pero eso no significa que ustedes van a leer. Ok, wait, wait, wait. ¿Qué pasó acá? Decíamos 10, 31, 23, que es nuestra fecha. Al leer ustedes esto, no solo van a decir 23, decimos October 31st, 2023. Esa es la forma hablada, la forma escrita, claro. Sería solo 23. Pero al leerlo en spoken English, we need to say 2023. ¿Será que quedó clara esa parte? ¿Se comprendió lo que quise expresar? ¿Sí? Yes. All right. Yes. Yes. Excelente. Prepositions. ¿Cómo expreso la fecha? Ocupo dos preposiciones. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, si yo quiero dar mi fecha específica, voy a ocupar on. Si quiero dar información solo del mes en que cumplo año, el año probablemente. Seasons. Interesante, ¿verdad? Una estación. Un lapso de tiempo. Length of time. Un siglo. Algo más en general. Voy a ocupar la preposición in. Fechas específicas. On. Fechas en general. In. America was discovered in 1492. No sabemos el día, no sabemos el mes. Información general. I returned to my country on the 27th. Ah, ok, interesante. Es un día específico. Si es cierto que no menciona si es lunes, martes, 27, pero sí. Es una fecha específica. On the 27th. We will visit you on Wednesday. Es cierto que no menciona qué fecha va a ser miércoles, qué año es, pero sí menciona un día de la semana en específico. That's why we use the preposition on. Specific information on, general information in. Creo que serían los datos que nos hacía falta de revisar sobre la fecha, ¿ok? Ya les voy a compartir también eso en WhatsApp, but before, I need to know who is in the English class today, ¿ok? Remember to say here or present. Here we go. Clase número 2, este es el principiante número 3. Adrián Erasmo, Salvador Flores. Present. All right, Ana Ruth Lizama Pacheco. Andrea Cecilia Morales de García. Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Brenda Isabel Martínez Ceballos. Present. Okay, Brenda, Carlos Ricardo Villanueva Aragón. Present. All right, Carlos Ricardo, Carlos Roberto Quintanilla Cabrera.
Present. Ok, Cecia Beatriz Varías Alfaro. Present. Perfecto. Darlene Stephanie Mansur Martínez. Present. All right. Darlene Patricia Mercado Chacón. Present. All right, excellent. Denis Giovanni Montano Esquivel. Present teacher. Excellent. Edith Vanessa Quintanilla Loza. Brenda, ahorita le actualizo, Brenda, gracias. Edith Vanessa Quintanilla Loza, Fátima Margarita Escobar Moreno. Present. Ok, Fátima Flavio Emmanuel Alfaro Arevalo. Present. All right. Gabriela Maribel Serrano Romero. Present. Excelente. Henry Javier Rivas Palacios. Jacqueline Beatriz Tejada Ayala. Present. All right. Marvin Alexander López Molina. Present teacher. Ok. Miguel Antonio Gómez Sorto. Present. Ok. Nancy Sole, no, Nancy Rivera de Rosales. Darling. Present. Darling, sí, ahorita le actualizamos, Darling. ¿Con quién me quedé? Con Nancy, ¿verdad? Rivera. Nancy Garay Mendoza. Present. Ok. Raquel Abigail Cortés Campos. Ok, Raquel Richard Rodríguez Romero. Present. Ok, Ronnie Alexander Pérez Pérez. Roxana Francisca Durán de Martínez. Present teacher. Verónica Cecilia Cepeda de Cruz, excelente. Present. Ok, and Jessica Esmeralda Hernández Escobar. ¿Alguien que no pudo Present teacher. responder a tiempo? Ok, Jessica. Si no, revisemos si todos están presentes. 26. Ok, sí, aquí estamos todos. Bien, clase, vamos a continuar. I am here, allá arriba. Yes, Javier, ahorita le actualizo a Javier. Quiero ver. Henry Javier Rivas, I am Ahí here. está. Rivas Palacio, ya, ahí estamos. Ana Ruth Lizama, no Thank sé you. si me anotó, teacher, porque no Ahorita. escuché cuando. Let me see. Sí, aquí está ya. Sí, ya. Excelente. Bueno, gracias. Gracias. Thank you, teacher. You're welcome. Class number two, que vamos a hablar ahora. Interesting topic. Vamos a combinar lo que ya aprendimos, ordinal numbers, pero le vamos a agregar un poquito de gramática. ¿Para qué? Para crear oraciones con el future. Ya no vamos a hablar del presente, vamos a redactar planes a futuro. Future with be and going to. Be going to. We are going to be expressing dates, in this case for future events, by using be going to. Siempre que yo digo futuro de future, hay dos estructuras que yo puedo utilizar para hablar del futuro. ¿Cuáles son? Si recuerdan o ya las hemos escuchado. Para hablar de acciones futuras. Tenemos un verbo auxiliar que Will. es will, perfecto. O tenemos el verbo to be más going. O solo el going to, que decimos, be going to. Así que cuando quieran revisar esa información, planes a futuro, no importa si son a corto plazo, largo plazo, ocupamos will or be going to. Claro que hay diferencias entre will and going to. Por ejemplo, hay actividades que son bien certeras, cosas que sí sé que van a suceder, be going to, cosas que no estoy seguro, segura que va a cambiar a futuro, will. ¿Sí? Entonces, acciones con
Podría llamarle un 100% de seguridad que van a pasar. Be going to. Acciones que pueden variar en un futuro. Will. Esa es la diferencia básicamente de las estructuras. If we go to the platform, of course, there you're going to find a video about this topic, ok? But let me show you. How are we going to express examples, in this case, affirmative examples using be going to? If you see, we are going to have a formula. Necesito redactar afirmaciones. Claro, puedo redactar negaciones, pero ahorita pongamos el ejemplo en afirmativo. What do we need to do? We need to follow this formula. Subject, ¿qué más? Verb to be. Verb to be. Por eso es que se llama be going to, porque va el verb to be plus going to. Oh, and then I have one verb and a complement. Entonces, tomemos esta expresión, going to. La función del going to en este contexto es un verbo auxiliar. ¿Y para qué me sirven los verbos auxiliar, teacher, si yo ya tengo un verbo principal en la oración? Voy a poner un ejemplo. I am. Miren acá. Le agrego going to. Un verbo principal. Celebrate. Pongámosle Christmas. Y algún complemento. El going to no me está indicando ninguna acción, not really. ¿Qué me está indicando? Que este es un plan a futuro, ¿ok? Future plan. Entonces, cada verbo auxiliar tiene una función. El verbo auxiliar en este caso me indica que, uno, es una oración afirmativa, dos, que es una acción que expresa futuro, ¿sí? Porque hay verbos auxiliares que expresan oraciones en presente, ¿sí? Hay verbos auxiliares que expresan habilidades. Cada verbo auxiliar tiene su función, pero en sí no tiene un significado, sino que el verbo principal es quien ejerce la acción en la oración. Going to. If you see, here we have some examples. Ya vamos a volver a este, pero necesito que practiquemos. I have three pictures. Happy New Year, Valentine's Day. Do you know how do we say Día de la Cruz in English? ¿Quién sabe? ¿Cómo diríamos esta que no tiene nombre? How do you say Día de la Cruz in English? Cross days. Cross viene de cruz y día. Day, cross. Days. Day, día, day, cross day. Ok. Entonces, ¿qué vamos a aprender a redactar? Fechas especiales, llamémoslos, o holidays. Holiday. What is a holiday class? What is a holiday? What's this? Día festivo. Día Día festivo. festivo. Muy buena traducción. Día festivo o días especiales. ¿Cómo expresamos entonces un día festivo? We may make an affirmative statement by saying the special or the holiday, special day or holiday, plus the verb to be, plus on, month, and day.
¿Cómo así, teacher? The special cross day is on. ¿Qué fecha es? ¿Cuándo es el día de la cruz, clase? Third. May No. 3rd. May, ahí May third. está. ¿Ya vieron entonces que estamos practicando los números ordinales? Cross Day is on May 3rd. Díganme sobre Valentine's Day. Día especial. Valentine's Day Day is is on on February February 4th. February fourth. 14th. No. Ah, 14th, Fourth, right? Yes. Fourth. 14th. 14th. Fev. Or February. Pueden escribirlo completo también. Or February. Díganme sobre Happy New Year. ¿Cuándo celebramos ese evento en específico? New Year is on. First. But tell me the January month. 1st. January January 1st. Bird. 1st. Okay, entonces, ¿será que se cumple nuestra? Eso lo hacemos para que puedan ustedes tener esa secuencia. Special day. Revisemos. Aquí está. Perfecto. Special day. ¿Qué le sigue? El verbo. Verb to be. ¿Dónde está el verbo to be? Oops. Where is it? Where is the verb to be? Is. Aquí Is. está. Is. Is and is. ¿Qué le sigue? Una preposición. On. On, Oh. porque es una fecha específica. On May 3rd, on February 14th, on January 1st. Ok, interesting. Vámonos a la información entonces. Yo les consulto, when do we celebrate? ¿Cuándo celebramos? Y ustedes me dicen la fecha. Lo que necesito corroborar es la pronunciación correcta de los números ordinales. ¿Sí? ¿Listos? Vamos a ver, voy a tomar algunos volunteers. Por ejemplo, Verónica, que es la primera que me aparece. Verónica Cecilia. Hi, Verónica. Hello. Are you ready to Okay. participate? Ok, dice, muy bien. Ready. When do we celebrate? ¿Cuándo celebramos? When do we celebrate Independence Day? Okay. Independence Day is on September 5th. Oh, Ajá, decimos 15 fifth, más el fifth. TH al final. One more time, September. 15th. 15th. Muy bien, great job, Verónica. 15th. 15th. All right. Adrián Erasmo. Hi. When do we celebrate Mother's Day? Mother's Day. I. So. ¿Recuerdan de la fórmula? Is on. Y luego decíamos el mes y la fecha. Mother's Day is on. Mother's Day is May. May. Then. Tenth. Tent. Buena Tenth. pronunciación. May tent. That's Tenth. right. May tent. Roxana Durán. Is Roxana Durán there? Yes. When do we celebrate Christmas Day? Okay. Christmas Day. Is Christmas Day is on December 25th. What do you think, class? Is it 25 or 25th? 25th.
25th. Oh, sí. Yes. Yes, excellent. 25th. 25th. That's amazing. Carlos Quintanilla. Excellent job, Roxanne. Carlos, when do we celebrate Labor's Day? Carlos Quintanilla. Ah, sorry. Don't worry. Labor Day is on May 1st. Excellent. May 1st. Richard. Hi, Richard. Hi. Yes. When do we celebrate? Let me see. Father's Day. Father's Day is it's PF jump. One more time. When do we celebrate Father's Day? Decíamos el mes más la fecha. On. Father's Day is jump. 16. Como decimos 17 class, decimos 17, ese no es de nuestra excepción. 17. 17. Sorry, I forget it. 17. No, that's all right, don't worry. Hay algunos que no estaban ahí. Secretary's Day. Ni yo lo recuerdo. ¿Quién recuerda? When do we celebrate Secretary's Day? Secretary's Day is on April. It's in April, okay. What day? Yes. April what? 26th. Okay. Yes. How about Women's Day? Women's Day. When is it? Women's Day is on March 8th. March 8th. Excellent. How about Men's Day? Para que no se enojen los chicos de la clase. El Día de los Hombres existe, claro que sí. When is it? Ni idea, teacher. Look it up. Búsquenme. Where is it, Edith? When is it? I don't know. Google it. Google it. Let me look for it. Para que no dejemos mal a los chicos. Men's Day. It says that is on November 19th. Oh, no ha pasado esa fecha. Ya casi. November 19th. Okay. Interesting. How about Teacher's Day in El Salvador? When do we celebrate Teacher's Day? June 22nd. How about this coming Thursday? What do we celebrate this Thursday? Este jueves, this coming Thursday, what do we celebrate? ¿Cómo se llama? Día de los Muertos. Ajá. Death Day. Muy bien. No, really, no, porque eso sería Día de la Muerte, Death Day, no. Día de los Muertos. ¿Quién sabe? No. Nada, ni idea. Ni idea. All Saints. Se lo voy a escribir en el chat. De todos los santos se llama. Todos los santos, así se le llama. No es de, en sí no la llamamos de los muertos nosotros. Ahí está. All Saints Day. Día de todos los santos. Day of Saints. Yes. Interesting, right? Interesante. Yes. Así se le llama a esa celebración, incluso aquí en El Salvador. Creo que es en general la, el nombre, el título. That's all right. Entonces sería All Saints on November 2nd. On November 2nd, All Saints Day. Se lo voy a mostrar para que vean. Is on November. On November. Ah, incluso hay algunos que lo celebran el primero.
No sé qué países serán. El 2 de noviembre. ¿Verdad? Ahí está. Pero así se llama, incluso aquí. Día de Todos los Santos. Interesting. Hay lugares que le llaman el Día de los Fieles Difuntos. Ah, ok. Entonces creo que también la adaptación se hace así. Pero en inglés sería así. En español tal vez puede variar la adaptación, ¿verdad? De la traducción. Pero en inglés así sería. Y claro, tenemos muchas, muchas otras celebraciones. ¿Cómo entonces conozco las fechas feriados? Pongan simplemente Holidays in El Salvador. Holidays in El Salvador. Y ahí aparece específicamente el nombre propio. Si se fijaron, aquí aparecía el Jueves Santo. ¿Pero cuál más aparecía? Porque tienen traducción, no todo, ¿verdad? Por ejemplo, decía aquí Fiesta de San Salvador, que es el 6 de agosto. Pero hace referencia a algo que tal vez no le podemos dar una traducción en inglés. Hay algunos que sí. Ah, incluso aquí está, miren, de los santos, o le llama también Souls. Saints Souls. ¿Qué otro no podemos darle traducción? Las fiestas patronales, ¿verdad? Porque ya en sí es un título, algo que nosotros hemos nombrado así. Fiestas patronales, holiday. Viernes Santo, Sábado Santo, Holy, Holy Saturday. Aquí está el Good Friday, Viernes Santo. Holy Saturday. Así se le llama, ¿ok? So, interesting. Questions about this. Preguntas sobre las holidays. ¿Cómo expreso un evento, en este caso una celebración? Creo que no es tan difícil, ¿verdad? La secuencia. I need to express the holiday. And then the verb to be is, and after that, we have all those steps, todos los el resto de los pasos, ¿verdad? If you go to the platform, of course, there you have the same information, the same exercise. But because of time, we need to move on to the next topic, the usage of be going to. ¿Cómo ocupamos ese tema ahorita? Revisamos rápidamente. Perdón, ¿alguien me dijo algo? ¿No comprendí? Not really. Vaya, vámonos. Sección 1. Seguimos en la sección 1. Section number 1. Aquí está. Este es el tema de ahora. Vamos a ver. Futuro. Expresemos futuro con be going to. Revisemos la fórmula. Here we go. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday! Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous! When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice! Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't, but they're going to give me a cake. We use be going to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to.
subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be, am. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. Okay, just one more. The subject is she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally, we add a compliment. All my friends. Okay, just let me stop real quick right here. Let me show you how. If you see, he was explaining the usage of affirmative statements. Whenever we want to express information, in this case, future information, of course, we can have affirmative, negative, or interrogative statements. Creo que el ejercicio empezó esta vez quizás no por oraciones afirmativas ni negativas, sino dándonos ejemplos de qué tipo. Miren. Is this affirmative, negative, or interrogative class? Interrogative. Interrogative. Simplemente hoy empezamos por lo último. Casi nunca empezamos por las preguntas. Siempre vamos con afirmaciones. Ah. In the future form, puedo tener dos tipos de interrogantes. De igual forma, en el presente tenía dos tipos de interrogantes. Aquellas que yo las puedo responder con un yes y con un no. Yes, no questions. Porque existe otro grupo de preguntas que yo no las puedo responder con yes and no. ¿Cómo se les llamaba a ese grupo?